Estamos con la mujer más pequeña del mundo. Mide 62 centímetros y pesa 5 kilos. Pero, ¿cómo he acabado aquí? Pues este soy yo 2 meses atrás, pensando en ideas de vídeos para el canal. Analizando, me encontré con la mujer más pequeña del mundo. ¿62 centímetros? Necesitaba conocerla. Entré en su Instagram, le escribí, empezamos a hablar. Así que cogí mi mochila y nos fuimos hacia su casa. Justo entrar vi que estaba todo decorado con fotos de Giotti. Se nota que la quieren mucho y que la tratan muy bien, porque si os fijáis, toda la decoración es de Giotti. Incluso aquí tiene todos los libros, todos los certificados, y esto es el comedor. Aquí tenemos el álbum más reciente, como mujer más pequeña del mundo, Shortest Woman, 62,8 centímetros en Nagpur, India. Esta es su silla, o sea, muy, muy pequeñita, wow, very beautiful. Bueno, gracias por dejarnos estar aquí contigo. Welcome. ¿Cuánto mides? Midi height, 24 inches. ¿Y cuántos años tienes? 29 years. O sea, es de coña pensar que tiene 9 años más que yo. Ella tiene acondroplasia, un trastorno genético que le provoca enanismo extremo a causa de una mutación en el gen FGFR3, es decir, el encargado del crecimiento óseo. Podemos ver en su caso que es la persona más bajita del mundo por justamente esta mutación dentro del cuerpo. ¿Y cómo se siente ser la mujer más pequeña del mundo? ¿Cuánto pesabas y medías cuando naciste? ¿Y cómo fue tu experiencia en la escuela? ¿Y por ejemplo esta silla o tu ropa y todo? ¿La tienes que comprar a medida o cómo lo consigues? ¿Y tu nivel de inteligencia es normal? O sea, la cocina podemos ver que es normal. Por ahora no hay nada adaptado. Subimos ahora a su habitación. Es verdad que la cama es muy bajita. Claro que no me había fijado. O sea, está casi en el suelo. Me llega aquí en el tobillo más o menos. Mirad la diferencia. ¿Qué me dio el marido? Y ahora me da un make-up careta, ¿eh? Y el bedroom me sapuch, me de hype, ¿cae? Y sale me de cople, bengals, y el crop drake se me da. ¡Qué mono! Es su colección de pulseras. Thank you. O sea, serían casi anillos para nosotros. Es una diadema para el pelo. Claro, aquí podemos ver que las cosas a ella le duran muchísimo. Porque como se tiene que poner muy poquito, le duran mucho. Mirad con ella. Estos son unas gafas talla de niño. O sea, fijaros que a mí no me van y le quedan bastante grandes a ella. ¿Y te da miedo que la gente te pise? ¿Sales normalmente sola a la calle? ¿Qué dirías que es lo mejor y lo peor de ser la persona más baja del mundo? ¿Y cómo fue el proceso de aceptación? ¿Sientes que la gente te mira mucho o te para mucho cuando vas por la calle? Ok, vamos abajo. Aquí me estaba cagando de miedo. Eran escaleras bastante altas. Estoy sufriendo, chavales. Que ahora la voy a matar. Vale, este es un 13 Pro Max. Le vamos a dar para que lo coja. Heavy. Take this. Heavy. Vamos a pesarla, a ver cuánto pesa.
Sí, no estáis viendo mal ni se ha roto la báscula. Pesa 4 kilos. ¿Has viajado en avión alguna vez? Cuando vas en avión o al cine o en autobús, ¿tienes que pagar un ticket normal o un ticket infantil? Vamos a comparar ahora un zapato 37 y un zapato 46 con su pie. Veis que su pie es la mitad, más o menos. Y ahora el mío, 46. 15 centímetros el pie. Mirad, su mano con mi mano. 7 centímetros. Esta es una maleta pequeña de las que se pueden entrar en cabina de los aviones. Y mirad cómo le va a ella, que cabría dentro. Y aquí le he puesto una cámara en primera persona para que veáis cómo ve ella la vida. O sea, fijaros lo alto que es todo. Aquí estamos nosotros, o sea, veis que nos ve como gigantes. Las puertas son súper altas también. No puede bajar las escaleras, qué locura. Estamos aquí con sus padres, que está su familia aquí, que nos han invitado a su casa. Y vamos a preguntarle a sus padres, ¿cuándo os enterasteis de que Gioti no iba a crecer más? बढ़ेगी तो नहीं फिर डॉक्टर ने बोला कि उसके बाद में इनकी बढ़ेगी नहीं उम्र जो है इतनी बढ़ेगी तो हमने कहा चलो जो भी है देखेंगे जैसा भी तो हमने 10 साल 20 साल उसकी बहुत फिक्र की मगर फिर नहीं सोचा देखिए बड़े जो गिनीज में जो नाम आया तब से उसका नाम आया ¿Cómo sentisteis cuando Gioti ganó por primera vez el récord Guinness? वो तो बहुत बढ़िया लगा मुझे हमने कहा कि इसका नाम आ गया है दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहा है तो उसके तब से तब पीछे हटे नहीं जो भी है आगे बढ़ते ही गए ना नाम से पहले फर्स्ट टाइम जापान में आया था नाम और जापान में क्या वैसे अप्रेंडिड हो गए ज्योति ज्योति ने तो हमको सिखाया और ज्योति से हम बहुत कुछ सीखे हैं मगर अब ज्योति हमको सिखाती है Literalmente el récord Guinness ha sido un antes y un después para la familia. Ella solo se puede comer un trozo de pizza, one slice, y yo me comeré el resto porque soy un gordo. Veis que come al ritmo como un bebé, va muy poquito a poquito, pequeños mordiscos, y al ritmo que nosotros nos comemos una pizza, pues ella se come su trozo. Aquí le empezó a echar un poco de picante, que los indios están locos con esto, y vemos que el vaso parece una botella de agua para ella. ¿Qué sueles comer normalmente? ¿Y has tenido pareja o te ha gustado alguien a lo largo de tu vida? नहीं ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ पर मेरे बेस्ट फ्रेंड्स और सबसे ज्यादा लड़के ही मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं Al tener este problema de las hormonas, ¿puedes tener hijos? मैं शादी नहीं करना चाहती तो बच्चे कहाँ से Hoy en día eres feliz? मतलब मैं इतनी फेमस हो गई तो बहुत खुश हूँ ¿Y qué es lo más importante para ti en la vida? ¿Qué consejo le darías a niños que puedan sentirse diferentes y no lo acepten? ¿Qué les dirías? Pues otra historia más interesante por el canal. Espero que os haya gustado. Suscribiros si así es. Y os voy a dejar por aquí unas personas curiosas que han nacido con dos cabezas. Son gemelos que están unidos. O sea, no te lo pierdas. Te lo dejo por aquí. Es una locura. Míralo. Y recordad que todos somos humanos.